buenos días por la mañana. Ahora mismo estoy esperando el vuelo a Ámsterdam. Es el segundo vuelo que cojo para poder llegar a Japón. Ahora mismo estoy en el aeropuerto de Barcelona y llevo aquí un día. El día de ayer estuve haciendo turismo, grabando vídeos, haciendo cositas. Os voy a enseñar ahora un poquito de lo que grabé, tanto dentro del museo como en la ciudad en general, y espero que os guste. Ahora lo único que me falta es esperar y hoy voy a estar volando todo el día. No tengo otra cosa que hacer, sino que volar y seguir volando. Tengo que coger dos aviones más antes de llegar a Tokio. Este que me va a llevar a Ámsterdam, el de Ámsterdam que me va a llevar a Narita. En Narita tendré que coger un tren hasta Tokio. En Tokio tendré que coger un metro hasta Akihabara y ahí volveremos a vernos. Nos vemos en Japón. Ahí está mi hotel, no se ve casi, es un hotel de cápsulas, pero la chica casi no sabe inglés y yo no tengo ni idea de japonés prácticamente. Entonces creo que no puedo hacer el check-in ahora, yo me quería duchar pero no puedo ducharme, así que tengo que volver sobre las 4 para poder ducharme. Se ha quedado con mi maleta, no entiendo por qué y no sé cómo recuperar mis cosas, me ha dado una llave que no sé cómo usar. Bueno, maravilloso todo, así que nada, vamos para allá. Eso de ahí es el Kaminarimon, que es la puerta que conduce a Sensoji, que es un templo que está allí al fondo de todo. Ahora os voy a enseñar los dos dioses que protegen el Kaminarimon, que son Gajin y Fujin, los dioses de el viento y el trueno. Y ahora sí, nos encontramos justo en la puerta que lleva al Sensoji, que es el templo más antiguo de Tokio. Cuentan que donde hay una imagen de Buda, se cuelgan unas alpargatas como esta, para que si el Buda decide alguna vez dejar la posición del loto, pueda caminar. Se supone que hay una imagen dorada de Kannon dentro del templo, que lleva supuestamente en el mismo sitio desde el 628 después de Cristo. Aunque la estructura actual data de más o menos 1950. La imagen, sin embargo, no está expuesta al público, así que no se sabe si realmente existe o si es tan vieja. Aquí es donde supuestamente está la figura representativa de Kannon. La gente le tira dinero para pedir buenos deseos, fortuna y todo tipo de éxito. A la entrada y a los lados de los templos es muy típico encontrar estos puestitos de comida. Por ejemplo, este de aquí es de takoyaki, que son bolitas fritas de pulpo. La verdad que el templo de Asakusa me ha sorprendido muchísimo, es precioso, mucho más bonito y muchísimo más grande de lo que uno piensa, pero vengan de noche, vengan a las 5 de la tarde, esto es una pasada, mejora con creces. Si ya me gustaba antes, ahora me enamoré.